Estructura de la membrana epirretiniana. En los próximos vídeos presentaré la membrana epirretiniana y sus enfermedades asociadas, una patología muy frecuente que cada día comprendemos mejor por los modernos estudios histopatológicos y por las imágenes de la tomografía de coherencia óptica. Todavía nos falta mucho para comprender todos los detalles de esta patología, que tal vez englobe un grupo heterogéneo de enfermedades. Histológicamente, la membrana epirretiniana es una proliferación de matriz extracelular con fibras de colágena y miofibroblastos situados delante de la retina. La membrana epirretiniana se forma en la interfase entre el vítreo y la retina delante de la membrana limitante interna. Usualmente tiene dos capas. La más externa, situada delante de la membrana limitante, formada por la matriz extracelular, y la más interna, la más cercana al centro del ojo, formada por una o varias capas de miofibroblastos contráctiles. La matriz extracelular es una red tridimensional de colágeno, enzimas, proteínas y minerales que contienen las células. Las fibrillas de colágeno 1, 2, 3, 4 y 6 son el principal componente de las membranas epirretinianas, que también contienen restos de membrana limitante interna. La capa celular está formada por miofibroblastos que son clave en la génesis de las membranas epirretinianas. Tienen características tanto de fibroblastos como de células musculares lisas con filamentos contráctiles de actina y miosina en su citoplasma. ¿Cómo se forman las membranas epirretinianas? La génesis de la membrana epirretiniana requiere la formación de miofibroblastos y de tejido conectivo fibroso. Los miofibroblastos se forman a partir de células activadas del vítreo, hialocitos y fibroblastos, o de la retina, epitelio pigmentario de la retina y de células gliales. Activación celular. Las células se activan por varios mecanismos, tales como desprendimientos de vítreo posterior, citoquinas, factores de crecimiento, tracciones mecánicas, traumatismos, hiperglucemia e isquemia. Desprendimiento de vítreo posterior. El vítreo normal está adherido a la membrana limitante interna, que es la capa más interna de la retina. A consecuencia de la edad o por otras causas, se separa parcial o totalmente de la retina. El desprendimiento de vítreo posterior está presente en un 80% a 95% de las membranas epirretinianas y por lo tanto parece ser muy importante en su patogenia. Al producirse el desprendimiento de vítreo posterior, se forman lesiones en la membrana limitante interna que favorecen el paso de células gliales hacia la superficie interna de la retina. Las células precursoras activadas, hialocitos, células del epitelio pigmentario de la retina y células gliales, alcanzan la superficie anterior de la mácula y se transforman en miofibroblastos que producen colágeno extracelular y gliosis reactiva. Por tanto, todas ellas están implicadas en la formación de membranas epirretinianas y en la vitreoretinopatía proliferativa. Formación de la membrana epirretiniana inicial, celofán. Aquí vemos la retina, el vítreo desprendido y la membrana limitante interna de la retina con algunas microlesiones. ¿Cómo alcanzan la superficie de la retina las células precursoras? Células del vítreo. En el vítreo hay muy pocas células. Existen fibroblastos para fabricar fibrillas de colágena, hialocitos que sintetizan ácido hialurónico y macrófagos para fagocitar productos tóxicos. Los hialocitos.
están presentes e incluso predominan en algunas membranas epirretinianas. En el ojo normal son abundantes en la base del vítreo y en el polo posterior, donde forman una monocapa a unos 20 a 50 micras de la membrana limitante interna. Al desprenderse el vítreo, se separan de la retina, pero alcanzan con facilidad la superficie macular, donde se transforman en miofibroblastos. Células de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es la capa más externa de la retina. Sus células pueden alcanzar la superficie anterior de la mácula, atravesando toda la retina lesionada después de desprendimiento de vítreo posterior o de traumatismos. Pero la forma más frecuente e importante de llegar a la superficie retiniana es a través de desgarros o agujeros de la retina solos o asociados a desprendimientos de retina, especialmente si son tratados con frío, crioterapia o con láser de argón, que favorecen más la dispersión pigmentaria. Alcanzan la superficie macular y se transforman en miofibroblastos. Células gliales. Incluyen la microglía, los astrocitos y las células de Miller. Las células de la microglía retiniana son móviles, pequeñas y redondeadas, y los astrocitos fibrosos, aplanados. Las células de Miller fabrican la membrana limitante interna. Las células atraviesan la membrana limitante interna defectuosa, alcanzan la superficie macular y se transforman en miofibroblastos. Formación de membrana epirretiniana avanzada, el fruncido macular. Con el paso del tiempo aumentan las capas de miofibroblastos, la fibrosis y la gliosis reactivas, y las membranas se hacen más gruesas. Los miofibroblastos son células contráctiles, ya lo dijimos, y estimulados por la TGF-beta2 provocan fuertes contracciones de las membranas. Aparecen pliegues y líneas de tracción que deforman los vasos retinianos. Se produce un fruncido macular con pliegues en forma de sierra. Se pierde la depresión foveal y se engruesa la retina. Al principio se diferencian todas sus capas, pero al final se desestructura y no se pueden diferenciar.